¿Qué pasa, gente? Marcos, ¿qué tal? Bueno, pues espero que se escuche bien, ¿vale? Porque es la primera vez que pruebo en Twitch. Yo, ya sabéis que soy de YouTube. Soy muy rojo. Aunque no lo parezca. Pero vaya, que los directos en YouTube funcionan regular. Así que viendo un poco el alcance que han tenido los que he ido haciendo hasta ahora. Creo que van a funcionar prácticamente igual si emito en directo por aquí y resubo el voz, o sea, resubo el diferido. Así que bueno, vamos a ver qué tal va esta prueba. Yo hace meses cuando probé en Twitch iba con muchísimo delay. Espero que no sea el caso, ¿vale? Espero que vaya bien hoy, que vaya. Bueno, que vaya fino por lo menos. Ya que vamos a jugar a Monster Hunter, que veáis la imagen fina con el sonido. Así que nada, a ver quién está por ahí. Hola Lucy, ¿qué tal? Y Marcos. Marcos, sabes que te odio, ¿vale? Nunca coincido contigo para hacer un directo. Te odio. Así que bueno, vamos a pasar con el juego, ¿vale? Hoy vamos a hacer un Monster Hunter que ha salido esta semana en la actualización número 6, la última, con solo un monstruo. Realmente decepcionante. Hola micro, no te caigas. Bastante decepcionante, un único bicho y encima una versión, pero bueno, vamos a ver qué tal es, porque, no sé, según han dicho, va a ser el bicho más difícil de todo el juego. Sí, creo que sé quién eres, sí. Venga, pasemos al juego, ¿vale? Cambiamos la escena. ¡Hala! Ya me he difuminado, ya soy pequeñito. Espero que escuchéis bien el sonido del juego, ¿vale? Voy a pinchar Discord porque voy a estar jugando con un amigo. Hala, ya está pinchado el Discord. Vamos a quitar un poco el sonido de escritorio, porque si no, me van a bombardear. Bueno, espero que no escuchéis basura del WhatsApp y de cosas similares. Vale, por lo que veo se ve bien el chat ahí en la taberna. Bueno, esto en YouTube me funcionaba regular. Nada, lo que me importa es que escuchéis bien el sonido del juego, ¿vale? Que yo tengo que sonar un poquito más alto, pero bueno, dentro de lo normal. Jugamos con Magna Malo, por cierto. ¡Hala, vamos allá! No, sí, 710 horas. Me cago en Dios, la enfermedad es real, ¿eh? Es veraz. ¿Qué tal, Marco? ¿Soy de barbacoa también, cabronazo? El juego lo veis bien, ¿verdad? Yo porque lo estoy viendo a través del Streamlabs, pero bueno. Vale, pues ya estamos aquí con la última actualización. Bueno, contenido de pago. Ostras, cuatro misiones. Bien, bien, bien. Yo solo espero que el juego se vea finito. No como pasó la anterior vez. Vaya, parecía que se me había quedado frito el juego. Dios mío, esto va lentísimo. Seis misiones de evento. Madre mía. Bueno, seis no. Muchísimas más. Ahora, vamos al lío. Mandril, ya puedes hablar, ¿eh? 100. Va, es lo más importante del asunto. ¿Cómo se abría sala? Venga, vamos como siempre. Abierto. Vamos a hablar con el hombre este que me quiere contar alguna película. Primordial Marcel. Vamos allá. Que seguro que no está.
Luctil. Maruseno. Vamos a ver. A ver si va entrando algún fan por aquí de Monster Hunter. Ostras, que tenemos 6 personas. A ver, 6 estrellas, maestro. Creo que ponía que se podía aceptar esta misión con rango maestro 10. Tampoco me parece tanto. Creo que era rango maestro 10. El Valstrax creo que era rango maestro 100. Así que no sé yo si va a ser tan difícil como Valstrax. Pero bueno, vamos a ver qué tal. Ya. Bueno, por si acaso cogemos los rangos potenciados. A ver. No tiene elemento, ¿no? Y además no tiene el Kirio tampoco. Así que bueno, pues ya, cogemos un poco lo de siempre. Pero hay que coger objetos de... Yo creo que no va a ser tan difícil. ¡Hala! ¡Vamos al lío! ¿Qué tal, gente? Contadme cositas. Contad cositas por el chat, anda. Que sepáis... Mira, ya saludando un poco la... hola, gente de YouTube, porque esto va a ser resubido después. Comentad por el chat, que luego se queda en pantalla. ¿Qué tal? ¿Habéis jugado a Monster Hunter? ¿Os gusta? Yo solo he jugado 710 horas. Pocas, me parecen. Bueno, en principio es el mismo Malceno, ¿no? Que se ha deshecho del Curio. No será un viaje en el tiempo, idiota. Bueno, pues vamos al lío. No sé si he puesto con gente, he puesto solos. Bueno. He puesto solos. Vale, vamos. Y encima viene la chica esta, la caballera del poblado. Oh. Y no hay monstruos para pegarle, o sea, está solo él. Vale. Ahora que intentando mantear, ¿no? A ver, en principio, ¿no? Es la misión final. Bueno, puedo ser la final de la historia. Yo diría que sí. El bicho definitivo más potente que metieron era Machu, y no era gran cosa. Ya no me acuerdo ni de cómo se recorría este mapa, te lo juro. Después de casi 100 horas al Tirso. Buah, qué perdido esto. ¿Dónde estaban las gotitas? Pero bueno, prisa no hay, ¿no? Porque tenemos 45 minutos.
Que no me acuerdo dónde estaban las bolitas. Qué lamentable. A ver, decidme, gente, por el chat, ¿se ve bien? ¿Se escucha bien el juego? Un volumen parecido al mío. ¿Se escucha bien el Discord pinchado? ¿Y cómo se mueve el juego? ¿Se mueve fino? ¿O va con retardo? Solo espero que no se esté colando en el micrófono el ventilador que tengo aquí puesto, porque hace un bochorno que no se lo deseo a nadie. Supongo que tendrá música propia de mi papá. ¿Por qué le estoy dando la X? Porque es un paquete. Que realmente creo que es el... No, 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 en el Zelda se pega con la Y. Vale, pues estamos listos. Vamos a por él. Ronda de pociones. Y a por el One Piece. Iba a decir que a ver si cogemos el bicho dorado, pero ¿para qué? Si no hay combatiente. Vamos a ver qué hace esta amiga. Sí. Vale. Empezamos. No es pequeño, ¿eh? ¡Ostras! Oh, eso. Eso es de Balstrike. Lo que hace son como muchos corazones en el cuerpo, ¿no? No tienes el bicho para estamparle.
Tiene ataques parecidos, pero es como más agresivo. Vale. Algo se viene. Sigurd. Eso es combo, ¿eh? Sí, ahora gana la velocidad. Ah, y te pone el... Ya lo estaba echando yo de menos. Bueno, gracias. El debufo que te cura. Pues el mago también lo vi. Madre mía, cuando el pegarse. Hay que bajarlo de ahí, que nos está ganando Narcis. No le he hecho nada. Dios. Sí que me ha hecho combo, sí. Dos veces. Bueno, menos mal. No. Ya era hora. Oh, vaya, se ha apagado. Bueno, el corte en arco es más fácil de esquivar que el giro de... Vale. Espera, está montando. ¡No! ¡Ah, genial! ¿Qué ha puesto? Pues él me ha cortado el destino. Y se la ha hecho cuatro veces.
Venga, tengo que aprovechar que tengo el trébol y seguir. En ese círculo hay que meterse. Bueno, para eso. Bueno, la cola está aquí. Ah, pues ni me da cuenta. No me toco la cola. Bueno, ha gastado 4 medicamentos plus. Por la presencia. Vale, aquí hay cosas. Gente, contadme, se ve bien. Gente de chat, estáis muy callados. No, mira afuera. Fuera de la cola. Vale, me destruí. Consigo aturdirme de nuevo, ¿no? Parásito de la locura. Objetos raros que tenéis todos. Que se caiga. Vamos.
Sí, ahora se ha pintado el test. Se ha tenido. ¡Hola! A viajar. Que va por ti. ¿Ala, en serio? Sí. Y ahora vuelve a mi zona, no, no entiendo. Quería tomar el poder ahí. No, no, sí, sí, desde que estaba colorado. No, para. Pero de vez en cuando se pone en este estado. Yo antes no lo has visto, ¿ves? No. Así que pues. Sí. Nos acaba de tirar un punto de vida. Veo mal porque le había dado una leche. Espera. A ver, la misión ha terminado porque tenemos el contador. Pues está parado. Ah, bueno. Pero no hemos recibido objetos. Como diría Riley 3D, pero qué vergüenza es esta. Yo quiero mis objetos. Y ahora se convierte. メルゼナ・デクラード、ファルコン・デク・ドーシュ。
キュリアランモンメルゼラートレッド ¿Qué me estás contando? Eldark Shirineuk. Pues bueno. A ver, recompensas, que yo quería recompensas. Bueno. Digamos que regulares. Sí. Nada brillante. Hola, ya está pasado. Bueno, tenemos logro. Creo que no ha sido corona ni nada. Pues si no lo hemos matado. Yo qué sé, nos habrá dado... Galicia. Tamaño, ¿no? Ruta. Di temu. Da. Rasui. Ah. Te morime. Di temu. Mugate. Yurades. Madre mía, ahora me van a contar toda su vida. Pues ya está. A ver, en principio, no sé, este parece el auténtico final del juego. ¿Y las armas? Vale. No sé si me va a interesar, pero podemos probar. ¿No hay arma? No hay arma. Ah, sí, sí hay arma. Árbol primordial, tiene que ser este, ¿no? ¿Está abajo del todo? No, arriba del todo, o sea, prácticamente. Debajo de Malceno. A ver. En cuanto a ranuras es increíble. El filo es bueno, pero es Draco. Y no tiene afinidad. Bueno, eso para mí es un poco faena. Pero se la puedo engemar. Buah, es que tres ranuras de cuatro, ¿eh? Uf, qué locura. Vamos a ver el equipo. El equipo no me gusta. No me gusta.
Pero para duales tiene que ser increíble. Yo tengo piernas en mano, me imagino, y me vienen peor. Esperas que llegue. Nada. Las piernas, bueno, pueden tener un pase. La cintura es claramente de duales. A mí no me gusta. No me gusta. Si al final no me hice el equipo que quería hacerle. El del Teostra elevado. Por pereza. No, el de Teostra sí, el de Valstras. Bueno, y lo de artesanía curio, eso también lo han cambiado, ¿no? A ver. Frugal, tiro extra, nada. Malísimos. Pues nada, a ver, gente del chat, contadme, ¿qué tal? ¿Habéis matado a este bicho ya? ¿O todavía no? Al final no ha sido para tanto, realmente. ¿Quieres hacer otro? Vale. Porque hay otra misión de Malceno primordial en la arena. ¿De la arena? En la arena olvidada. Habrá que hacerlo. ¿Dónde está? Y luego hay dos misiones más que creo que son las que no teníamos hechas de la anterior vez. Pero, y luego están los eventos. Dios mío, página y media. Me hace gracia el último. Dos Nargacugas y uno lunar. Que va. O sea, a mí se me dan fatal los Nargacugas. Pero el único que me preocupa porque pega es el lunar. El resto me da un poco igual. No. Los talismanes curio no son malos. Sí, pasa nada, pues. El de fusión no es aleatorio. Emma, no. Ah, todavía no he echado eso. Yo lo acabo de echar ahora. Será por puntos, que tengo 670.000. Pero tienes que elegir 10 talismanes de fusión curio vigor. En el de ciclo, me refiero. Pero puedes elegir habilidad. Así. Lo que pasa es que duele, ¿eh? Tirar los de. Duele bastante. ¿Estás de peligro? Sí, pone ahí arriba. Sí, de peligro son avanzadas, sí. Buah, este va a ser unas risas. Y... lo sabe. Cacahuete. Buah, hay que matar. Y encima es en este escenario. Que está bien porque no tenemos que recorrerlo cogiendo bolitas. Pero no podemos escapar. Pero es un escenario pequeño y cerrado.
Madre mía. La que se nos viene. Coge doble. Poción. Ah, yo siempre uso. Yo siempre me compro con este, seguro. Estaba pensando en el arma, no sé. El arma es buena. Pero es cambiar Draco. O sea, conseguir Draco y perder fuego y veneno. Ostras, pero tiene tres ranuras de cuatro. Este es más grande de que el antes, ¿no? Ataque Valser. Bueno, aquí por lo menos no cambia de zona. Pero tampoco para. Vale, creo que no le debe quedar mucho para cubrir. Pero me cuesta darle la cabeza. Aquí lo tenemos que montar nosotros. No tenemos que montar. ¿Cómo me ha pegado tanto? Estaba tragándome la poción. Mala suerte, Dios. Pues me ha quitado dos tercios. Te ha pegado un huevo, ¿eh? Tomándome la poti. Qué mala suerte. Uy, qué chat más calladito tengo hoy. A ver, fans de Monster Hunter. Vamos.
Va a ver, el coletazo de Malceno pues pega un montón, ya nos acordamos de la demo. Aunque es verdad que en la demo íbamos con equipo de papel. Todo lo ha hecho, ¿vale? Sí, tenemos un problema. Tenemos un problema. Que me han pillado los mierdolos del suelo y se ha puesto a explotar encima a mí. Queda grabado. La manqueada épica de hoy queda grabado. Que creo que en su momento no grabamos la de Valstrax. Sí, fue muy humillante, sí, que nos quitó 4 vidas en la partida. A ver, pronto lo tendremos que montar, ¿eh? Toma ya, queda apagado. Apagado, fuera de control. Una poción detrás de otra, ¿esto qué? La ruina. Te pone en un momento. Pues me he quedado sin medicamento. Claro, no me había fijado que era misión de peligro. Entonces no he venido con las opciones definitivas. No he venido con... No, ni con polvo de vida, claro.
espaldas. Se ha venido con lo normal, con lo de las emociones y eso sí. Y las pociones de ataque y defensa, que yo siempre. Pero no he venido ni con las antiguas ni con las. Pero bueno, puedo ver. ¿Qué más? Además, el cuando te pone el debufo este, de que te cures pegándole, dura muy poco. ¡Dormido, dormido! Cuando te pone el debufo es que dura poquísimo. ¡Wow! 1375. Pero solo le da una. Bueno, de hecho el combo entero. Retirado. Pero se teletransporta encima de tuyo. Sí, pero menos mal que estaba full vida. No, cacho, me lo dije. Oye, a ver, me viene todo teledirigido a mí. ¡Oh! No. F por la vida. ¡Qué fail! ¡Madre mía! ¡Madre mía! De verdad. Bueno. Esta igual solo hay que hacerla si tenemos fresa, ¿eh? ¡Uy! ¡Ah, que está detrás! Perdón. Está detrás. Hola, ¿qué tal, Zacian? Hostias, ha salido por detrás. Tenía mal puesto la escena. Ha salido por detrás el mensajito de que has seguido, pero lo he escuchado. Gracias por seguir. ¿Qué tal? ¿Tú también, fan? Pues me acaba de destrozar. Bueno, nos acaba de destrozar. Malceno primordial en Misión Peligro. En Switch, estoy jugando en Switch. A ver qué misión hacemos porque nos ha destruido este. ¿Tienes fresa? Si tienes dango de fresa la volvemos a intentar. Espera, vale. Ostras, la tienes en los tres sistemas. No, yo he estado a punto de comprarla para PC, pero como lo compré en Switch de salida y tengo 700 horas aquí y no tiene cross save. ¡Tengo fresa! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Que ahora cae. ¿O no? Sí. No vas a wipear de mala manera. Yo creo que no. Yo lo... Eso, Zacian, lo tengo en Switch porque lo compré de salida. Y bueno, que como llevo 700 horas aquí, pues aquí me he quedado. Si hubiese cross-save, si pudiese transferir mi partida, porque el juego es que ni siquiera tiene crossplay, igual me hubiese pasado a jugarlo en PC. Pero no... ¡Ostras! Son buenísimos los talismanes que salen de la fusión. Ataque 2, gasto resistencia 3, ranuras 2-2-1. Ataque 3, recuperación 2, ranuras 2-2. Ostras, esto no es malo, ¿eh? Ataque 2, constitución 2, ranuras 3-3. A ver. Bueno. No están nada mal, la verdad. Pero son muy caros de hacer los talismanes esos. Vale, vamos para allá.
Sí, claro, a ver, en PC va mejor. Sí, yo tengo un PC que seguro que lo movería muy bien. Pero como salió mucho más tarde. Claro, yo lo llevo jugando desde que salió el juego. Y ya después de 700 horas, pues no tengo ningún tipo de ganas de volverlo a empezar. Además, acaba de salir ya los últimos monstruos. El año que viene hay nuevo juego, seguro. Así que ya. Pero sí, si pudiera, pues sí. Igual hubiese transferido la partida a PC y estaría jugándolo en PC ahora mismo. Seguro, sí, además. Claro, viene el año que viene. No sé. Seguramente sea un World 2 o algo así. Y claro, yo el año que viene veo. El año que viene veo nueva consola de Nintendo. Y va a ser multiplataforma el nuevo Monster Hunter. Seguro, vamos. Seguro, yo creo que va a salir en Play 5, Xbox Series y Switch 2. Y PC, y base, y crossplay. A ver qué tal. Porque a mí al final Sunbreak Break. En cuanto a jugabilidad, no, pero en cuanto a monstruos me ha decepcionado un poco. Me faltan muchos monstruos. Bueno, Rise todavía bien, pero Sunbreak como expansión me ha decepcionado un poco. A ver, el año que viene hay nuevo Monster Hunter porque encima es el 20 años. Pero a ver cómo es la jugabilidad que ponen, porque para mí la de Rise es la definitiva. Es el juego más ágil de toda la saga. Hombre, a ver, yo no he jugado al World. A mí el primer juego que me ha enganchado de verdad es Rise. Al Generations Ultimate, pues jugué más de 100 horas. Estaba muy bien en cuanto a monstruos, pero estaba muy viejo ya en cuanto a jugabilidad. Y no, el WoW no lo jugué. Estuve a punto de cobrármelo para PC, pero al final no lo hice. Pero claro, es que para mí la jugabilidad del Rise es perfecta. La jugabilidad del Rise para mí es la definitiva. Pero en cuanto a cantidad de monstruos, pues a mí me ha decepcionado un poco. Sobre todo con Rise.
sí, a ver, lo que dices, Sunbreak sí mejoraba, te daba más personalización en combos, te daba nuevos tratamientos y tal. Pero yo me esperaba más monstruos. Me esperaba más monstruos. Ah, bueno, no sé. A ver, sé que WoW ha vendido más, pero porque era multiplataforma. Claro, claro, el Generations era una recopilación, por eso la jugabilidad era tan obsoleta, muy vieja. Pero en cuanto a monstruos, claro, en cuanto a monstruos, nada igual al Gen. Historia, pues no tenía, pero monstruos sí que tenía. Dios, eso me mata. No, no, claro, claro, no se puede pasar. Yo lo que pasa es que es el primero que ocurre. No, 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 no. Vale, vale, vale. Ah, yo lo he conseguido esquivar. Me ha puesto esquiva. De puro milagro, pero lo he conseguido. Sí, a ver, tiene monstruos buenos el Sunbreak. Pero yo me esperaba algo más, sobre todo en monstruos en que. Sí, los dragones ancianos elevados están bien, pero son unas versiones. Me esperaba un Fatalis, me esperaba un monstruo final más desafiante. Amachu no me parece muy complicado. Que hayan metido a Belcana, por... también. Pero me esperaba más, me esperaba... Ah, si lo duermes la tumba, sí. Adelantar la cabeza.
hecho tres veces. Ah, que le he aturdido. No sé qué ha pasado. Pero creo que me ha tirado las bolas a sus pies. Y me ha dado con todas. Bueno. Seguimos. No me quedan medicamentos. No veo nada, se mueve un rato. ¿Dónde estaban los bichos ahí? Para detrás. Se mueve muchísimo, tiene unas zancadas, ¿no? ¡Cállate! También lo he levantado. Dios, hay que sacarlo de la esquina. Vale, pues guardar el arma y correr. Y si hace falta, plantar. No debe tardar en entrar en fase final. Sí, aunque también se cansa con sus ataques. No sé cuánto puede pegar eso, pero no me ha dado duda de momento. No, creo que... ¿No han sido las bolitas que le dirigieron? No, arriba. El rayo de... ¡Qué magia!
Vale, hora de dolor. Podría ser el bicho más loco de todo el juego. Pasa que no para, ¿no? No. Vale, está mal. Yo creo que sí, y se cansa. A rato se cansa. Sí, en este modo se vuelve porque también. No, le dura un cráter. Pero ya es algo, porque si no, es que no le doy. Yo solo busco. Estoy todo el rato esquivando. Y menos mal que tengo la distancia más una 3. Vale, mal aterrizaje, por Dios. Creo que me voy al campamento. Que solo con él no me quedo así. He aterrizado en su cola. Para recuperar el poti. A ver. Le queda poco. Porque está en fase 3. Chao, Marcos. Comparte un poco de la barbacoa, cabrón. Ya que te vas todos los fines a hacer barbacoas. Y a ver cuándo coincidimos. Que tenemos vídeos muy interesantes que grabar. Vale, este saludo. Ya la veo como una. Me lo va a matar. ¡No! No me ha dejado hacer nada ahora. ¡No! Estaba en fase 3. Hoy no es el día. No. Hoy no es el día para que caiga este demonio. ¿Quieres que hagamos una más fácil? Igual sí, ¿no? Sí, ¿no? Madre mía. Es muy triste. Madre mía. Bueno. Oh, nice. Corre ya. Y Clary. Ostras, que no me quedan potis. Pues nada, se fabrican ahora. Got it.
una hermosa madrugada en el Hawái. ¿Pero te refieres a eventos? Que luego misiones de Maestro 6 también nos quedan tres por hacer. Bueno, la de ahora era una que no somos capaces. Joder, hay una de un mono en la fuente. Pero de peligro, ¿eh? Un Rajang normal de en peligro. Un espinas llameante en peligro. Va, venga, hacemos el chat. No, solo. Cacahuete, venga, vamos a ver. Ahí, pues. Que este imagino que sí que caerá. Digo yo. Si este no cae ya. Apaga y me retiro. Me juego a su caja y a seguir jugando. A su caja no, hombre. Bueno, su caja sí lo tengo en digital. Es que este no se mueve ni la mitad. Después de lo que nos ha pegado el otro, es que se hace cosquillas. Está quitando ese rayo, se coge. No, sería mejor. Thank you.
Mierda. Da igual, no, vamos. Es que estaba en, estaba en la acabada de la combinación de botones con el tiempo. Le he bateado en el aire, tío. Tengo la afinidad capeada. Para desquitarse estaría bien un grupeto. Mientras no sea elevado. Elevado es un cabrón.
Muy fácil, muy fácil, muy fácil. Manto. Bueno, pues vale. A ver. Marceno no era nada. Era grandecito, pero no era con ninguna corona. Sagaru máximo. Bueno, no sé si era este, pero tengo más grande. Tenemos la corona grandecita. No sé si estaréis escuchando gente gritar en la calle, pero se están riendo a un volumen. Me parece que están aquí, ¿no? ¡Ostras! Me acaba de salir un talismán con bendición de Kusala 4, completa. Yo solo llevo en la armadura ya. Aquí va, vale. ¡Ostras! Estos talismanes son muy buenos. Cota de fuego infernal, ¿qué es eso? Basura. Coalescencia 2, manto infernal 3 y 3 ranuras de 2. Joder, vaya talismán. Salen muy buenos en estos. Además, salió la sección de 4. Son buenos de narices, pero son muy caros. Mira, de Hugo. Dirisorabe. Porque ¿cuánto nos costaría seguir mejorando Furio Arma? Hasta hacia. Mucha pena que al final no metiesen aquí más que el desafío. O sea, de rango maestro han metido pues las sencillotas, pero de desafío no han metido ninguna, que son las difíciles. Me ha dado bastante pena. Pero bueno, vamos a subir con el pajarito.
Si lo hago bien, mejor todavía. Y nada, lo vamos dejando por ahí. Está bien, otro día podemos hacer otra vez el Gamba por aquí. Hay muchísimas misiones por hacer. Pero solo queda un mes y medio de eventos ya. Así que, para el caso. Ay, bueno, pues vamos cerrando por aquí. Bueno, gente, pues nada, espero que os haya gustado esta cacería de hoy. Ha caído Malceno Primordial, pero no en misión de peligro. Pero, bueno, por lo menos sí en la misión normal y con eso se ha terminado la historia. Así que nada, esto se va a resubir ahora a YouTube. Espero que haya ido bien la emisión esta de Twitch de hoy y no haya ido con delay. Y nada, gente, nos vemos en el próximo directo. Ya anunciaré por redes cuándo será, no sé. O si no, con algún otro juego o con algún invitado. Nos vemos. ¡Chao!